I believe in miracles. Catherine Coleman, yo creo en milagros. Yo creo en milagros con todo mi corazón. Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Y nunca te olvides, no importa lo que suceda contigo, con tal que Dios aún oiga tus oraciones y con tal que tu fe esté intacta, todo va a salir bien. Muy bien. No creo que haya alguien en todo el mundo que reciba cartas más interesantes que yo. Recibo cartas de personas ancianas más preciosas. 90, 93, 95 años de edad. Y también están los niños. Sus cartas son tan interesantes. Y debe recordarte que me interesé hacia una carta que recibí de un muchachito hace tiempo. Yo compartí con ella, con ustedes. Y para refrescarles la memoria, les voy a leer la primera carta. Querida señorita Coleman, y el nombre empieza escrito con K-O-U-L-A-M. Nuestra tía te ama y vela por ti todas las noches. Pero no sabemos por qué. Ella dijo que no necesitamos conocer a las personas para amarlas, porque Dios la amaba. Ella dijo que nos ama, ama tanto como ella ama. Pero él no conoce. Él no habla con nosotros. Nosotros no lo conocemos. No quedamos con la tía Faith de vez en cuando porque nuestra madre murió. Jerry, a mí nos gusta mucho este lugar. Y Faith nos lleva a la iglesia y vemos la televisión antes de comer. Y tía Faith llora cuando te vemos en la televisión, pero ella dijo que es porque está feliz. Queríamos que la tía Faith fuera nuestra madre, porque entonces podríamos quedarnos aquí todo el tiempo. ¿Dios puede amar a mí y a Jerry, como la tía Faith nos dijo? Ella nunca dijo nada. Y nosotros nunca lo vemos. Entonces, ¿cómo él puede amarnos? A mí y a Jerry nos cae bien y oramos por ti toda la noche, como la tía Faith dijo. Cuando fuimos a uno de sus cultos en Shrine, vimos una joven caerse. ¿La golpeaste a ella? Él está hablando sobre el poder. Y cuando esos dos muchachos, y descubrí después que uno tenía 8 y el otro tenían 10, cuando fueron al culto de Shrine Auditorio, vieron el poder en acción. Nunca había visto el poder de Dios. Entonces ellos quieren saber si tú la golpeaste. La tía Faith dijo que no, y ella debe de saber porque estaba allá arriba del púlpito. Jerry consiguió su nombre y dirección en una de las cartas de tía Faith, y ella no sabe que Jerry y yo mandamos la carta. Entonces no le cuentes a ella, ¿de acuerdo? La tía Faith dijo que no podemos golpear a un niño de la calle. Ella dijo que tenemos que orar por ese niño. Entonces Jerry y yo queríamos... díselo a ella que no tiene problema golpearlo.
es un chico malvado. Señora Kullman, dígale a la tía Faith que no hay problema. Tenemos que irnos ahora. Chao. Y está firmado por Larry y Jerry. No sabía hasta entonces, pero adiviné la edad de ellos. Pensé que tenían entre 8 y 10 años. Y estaba correcta. Recibí esta carta antes de Navidad. Y sabía que ellos eran dos muchachitos que necesitaban de amor, con tanta ansia de ser amados. Su madre había muerto en septiembre. Sé que la tía Faith estaba intentando ser una madre para ellos, pero nadie podía tomar el lugar de una madre. Entonces hice una cosa. Tomé un radiocito exactamente como este, exactamente. Es una cosa genial, especialmente interesante. Y quería que los chicos supieran que había alguien en el mundo que los amaba. Hay alguien, alguna cosa en los niños. Y tú y yo no sabemos, pero está en sus corazones. Tomé este radiocito y se los mandé para Navidad. Se los mandé para Navidad. Y mandé este radiocito junto a él una nota que decía: Jesús los ama y yo también los amo. Y la carta que volvió: nunca vi tanta gratitud. Nunca había dado un regalo en toda mi vida que había sido más grande, agradecido. Me sentí tan bien. Tú no sabes qué alegría es dar. Tú no sabes, tú no conoces. Saber cómo es hacer a un niño feliz, principalmente a un niño que perdió hace poco a su madre. Bien, la carta siguiente. Ellos no me llamaban más señora Kullman. Me llamaban tía Kullman. Dios mío. Y recuerda una cosa, nunca vi a esos niños, nunca. Nunca vi a Jerry y a Larry, nunca. Nunca. Pero descubrí la edad correcta de ellos, 8 y 10. Bien, un día recibí una carta muy especial que decía: tía Catherine, voy a decir esa cosa, era una emergencia. Dios mío, cómo fue importante. Quería tía Catherine Kullman. Jerry y yo tenemos un marido. Tenemos un marido para ti. Entonces puedes dejar de buscar. ¿Quién dijo que estoy buscando? Si nuestro padre se casa contigo, podrás ser nuestra madre. Si quisieras ser nuestra madre, es mejor que vengas deprisa, porque él va a casarse con una joven malvada que a Jerry y a mí no nos cae bien. Ahora ellos tenían la seguridad de que habían arreglado todo para que fuese su madre. Entonces tuve que escribirles y decir que no buscaba marido. Fue estupendo. Entonces, una cosa sucedió.
llegó una carta. Con todos los detalles. El chico de 10 años que había escrito todas las cartas fue llamado para ir a buscar a su hermano menor. Se subió en la bicicleta y fue a buscar al hermanito de 8 años. Fue arrollado por un camión y murió. El médico, un excelente cirujano, le dijo a la familia que antes que muriera, antes que entrara en coma, se quedaba hablando de dos cosas. Solo dos cosas. Se quedaba hablando de su madre. Y de un radio. Dijo que no entendían por qué pedía por su radiocito. Cuando la familia fue a su cuarto, encontraron esto, la última carta del niño. Cuando lo llamaron para buscar a su hermano y sacarlo de la calle, estaba sentado en su cuarto, escribiéndome. Esta es la carta, la última carta de un chico de 10 años. Querida tía Catherine, la tía Faith me dijo que debía contarles a ustedes que tengo a Dios en mi corazón ahora. Ahora yo sé que Él me ama. Él me ama. Le pedí como me dijera cómo lo tenía que hacer para que entrara en mi corazón. Mi abuelita piensa que estoy haciendo mi tarea. Pero ya aprendí todo lo que puedo caber en mi cabeza, tía Catherine. Papá dijo que me va a llevar para verte cuando nos cambiamos para Ohio. Pero Jerry, a mí, no queremos dejar a tía Faith. Pero ella dijo que podemos ir a visitarla cuando el tío Billy salga del ejército. Tía Catherine, ¿cómo puede amarnos a Jerry y a mí? No nos conoces, ni nos viste. Pero sabemos que nos amas. Podemos sentir ese amor por nosotros. Sabemos que es el amor de Dios, porque nos mostraste a nosotros. Jerry y a mí, y yo queremos que sepas que te amamos también de la misma manera que amábamos a nuestra mamá. Cuando encuentre a mi madre de nuevo, voy a decirle de ti. Voy a llevar mi radiocito conmigo cuando encuentre a mi mamá. Entonces yo y mi mamá podremos escucharte. No sé cuándo voy a ver a mi mamá, pero siento que será pronto. La tía Faith dijo que Dios nos ama
que tú nos amas. Y tú también puedes venir a quedarte con nosotros. Pero Dios te ama mucho. Pero Él no termina la palabra mucho. Solo escribió mucho. Él no escribió la final. La carta no fue terminada. Él fue llamado en ese momento para ir a buscar a su hermano, del Jerry y yo, para cenar. ¿Sabes cómo es eso? Un muchachito conocer el amor de Dios antes de ser llevado. Me siento tan rica. No materialmente. Me siento tan rica en este momento. Si no tuviera ni un centavo que fuera mío. Solo por saber que hay un muchachito. Un muchachito de 10 años en la presencia de Jesús, que fue para la gloria. ¿Por qué? No sé decir, no sé por qué Dios llevó al niño. ¿Quién puede comprender esas cosas? ¿Quién tiene la respuesta? Solo existe uno con perfecta sabiduría. Solo existe uno con perfecta conocimiento. Solo existe uno que nunca comete errores. Solo existe uno que posee el plano de cada vida. Y creo que él posee. Y creo que en eso cada parte de mi ser. Creo que con Dios nada simplemente sucede. Creo en eso. Creo que Él tiene tu vida en un plano perfecto. Y para mi vida también, cuando nos dirige nuestra vida y le damos nuestra vida a Él. Y dejamos nuestra vida en sus manos para que Él nos guíe. Él nos envuelve con su amor y cariño. Y si no fuera tomado en cuenta un muchachito de 10 años, ¿sabes? Nos quedamos tan fríos, nos quedamos tan ásperos, nos quedamos tan duros. A veces me pregunto si la persona realmente todavía les interesa. Me pregunto si nos interesa con los sentimientos de los niños. Ellos tienen sentimientos tan fuertes. Me pregunto si olvidamos la verdadera intención de vivir. Para mí, vivir es Cristo, y Cristo es amor. Y nunca seremos salvos, nunca, no, nunca ni en 1000 años, nunca, a no ser que manifestemos el amor de Jesucristo. Mi predicación nunca afectará una vida humana, nunca, a no ser que ella sienta el amor de Cristo por mi vida. ¿Sabes esto? Cree en eso. Tú sabes, puedes pensar que estoy soñando. No lo estoy. Yo tengo un socio allá arriba. Un muchachito de 10 años. Que nunca vi. No. Él no logró llevar su radiocito con él.
No, de verdad. Pero está sintonizado. Está sintonizado. Toda vez que hago un sermón, está sintonizado. Creo en eso con todo mi corazón. Él se fue para la casa. Preparado, ¿sabe? Existen dos cosas que todo ser humano tiene en común: el nacimiento y la muerte. Dos cosas. Todos nacemos físicamente. Y el nacimiento espiritual. Tú nunca estás listo para la muerte hasta conocer el segundo nacimiento, el nacimiento, la experiencia. En este momento, en este exacto momento, haz una pausa para considerar la cosa más importante de tu vida. Nada, nada es más importante que tu relación con Jesús. No hay nada.